Hello, hello. Good evening, everyone, and welcome. Thank you guys very much for being here. And thank you for um, joining the lesson in which we're going to be replenishing the, um, the class we missed um on last uh I think it was last Wednesday, I think. I don't remember well, but yeah, thank you guys very much for being here. So, for this evening, as is a kind of like a replenishment class, um, we are not going to be working so hard on topics, but at the same time, we are going to be dealing with some of them. Um, we are going to be talking about relative classes, and mostly, the conjunctions that we are going to be using for creating sentences when we're going to be using subordinating conjunctions. Conjunctions. Now, there is something very important uh, for you guys to remember when we use those words. We're going to be talking about that in a minute. Um, but there are like a couple rules that are very tricky when it comes to using the um, the conjunctions, and mostly when you use um, subordinating conjunctions. Um well apart from that I think if we have some time we're going to be going through some of the exercises from the platform because I know that um we haven't really covered many of those so today we're going to be solving some of them as I mentioned if we have the time and uh, well as per usual today is the last day of the week therefore you guys already know what the question is going to be and um, yeah hopefully we are going to be able to share you know some of the ideas some of the expectations that we have um, so yeah i'm going to start by asking i think this time i'm going to be asking jennifer what are your plans for this coming weekend so tell me jennifer carvalho what plans do you have for this weekend um, hi teacher hello and my plans uh, for weekends is mm, where well, uh, tomorrow uh, i have a uh, class oh really um, and sunday uh, i go to the church um mm. watch TV. <laughs> okay. Very nice. Yeah, it oh, sounds like a uh -huh. like a regular <laughs> uh, a regular weekend, you know. And uh, sure. of course it's gonna be like a relatively short one because we're only gonna have for I mean Saturday and Sunday, but good, very good. So um going to school or I mean taking classes. Going to church and also watching some TV. Very good. Sounds like a really good plan. How about Olga? What are your plans for this weekend? Oh, um, uh, this weekend is very important for me because we will celebrate to six months to my grandchild. Oh, very good. So the half of a year of uh, yes. your grandchild. Is it a boy yes. or a girl? It's a boy. The boy, and I am a grandmother. <laughs> All right. Congrats. Very good. It's very nice. It's very nice. I can, yeah, I can only imagine. I mean, I don't even have uh, children yet, but yeah, I can imagine that being a grandma or a grandpa is is a really nice experience. So yes. very good. Hopefully, you are going to enjoy him. Yeah, thank you. Okay, very good. Saben que ahora que le menciono eso, bueno, el decir, ¿verdad? Enjoy him. Sí, es una frase o en muchas ocasiones esa frase se puede malinterpretar. Hoy temprano estaba viendo una serie, entonces y hay una frase similar. O sea, es como que le dice, ¿verdad? Una persona está dándole dinero a un peasant, entonces si le dice que um, que le da dinero por el bebé. Sí, o sea, no para el bebé, sino por el bebé. Entonces, y esa frase, de, o sea, cuando se dice, ¿verdad? Enjoy him en inglés, también puede ser un poco malinterpretada, o sea, porque se refiere a, espero que lo disfruten, sí, pero algunas personas a veces la entienden como si es que, el, o sea, van a hacer algo con el niño. Directamente, si hablamos claro, como algunas personas la, la confunden, es como si se lo van a comer. ¿Ok? O Uy. sea, porque lo mismo se dice cuando usted, o sea, si usted dice, por ejemplo, que va a preparar lasaña, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y ya le digo, I hope you enjoy it, sí, entonces se refiere, espero que la disfrute, o sea, en el sentido de que la va a consumir. Entonces, uh -huh. algunos se confunden con eso al decir, I hope you enjoy him, sí, como si es que lo van a consumir también, pero en realidad a lo que se refiere es que espero que disfrute el tiempo con él sí mm -hmm. o o sea o con cualquier persona verdad siempre que se que se mencione algo así eh, mm -hmm. más bien va referido a eso a que se disfrute el tiempo um, con las personas o con los eventos específicos que se han mencionado okay thank yes. you okay, uh, so. but I, I I I understand this this, this uh de esa manera ya yeah, no eh, o sea pero solo lo comento porque a veces o sea se presta a malas Ajá. interpretaciones o podría llegar a prestarse a malas interpretaciones eh, alguna oración como esa okay thank you all right okay um, how about Francisco con usted era que estábamos verdad eh, que vamos a resolver unas cosas pero si gusta eso se lo puedo, se lo puedo mandar después bueno no sé se, se duerme temprano usted no, ah, pues entonces ya más tarde se lo mando porque el problema es que tuve aquí unas situaciones en la casa y por eso no pude terminar de, de atenderle hoy. Pero bueno. bueno nos a la a la una de la mañana. Está ah, bueno. La... Sí. Ah, bueno. <laughs> no, tell me, Francisco, do you have plans for the weekend apart from working? Because I know that you regularly have to work on the weekends. Eh, my plans the weekend or this weekend. Uh, Work a lot. Okay. Advance in the platform, and in the rest, uh, how do you say in the, uh, in the rest? Of, in the rest. Yes, the rest of the weekend. And the rest, uh no more and Rest. You want to rest. Yeah. Ya, yeah. you can say I want to rest. Eso es como cuando queremos descansar. Y algunas veces podemos utilizar una frase como decir um, Take, sí, take some me time. Say, take some me time. Cuando decimos algo así, o sea, take some me time es como tomarme un tiempo para mí. O sea, como para hacer algo que a mí me guste, cosas así, ¿verdad? Take some me time. Um, entonces se referiría a, a tomar un tiempo para poder hacer. algo que pues, sea especialmente para mí. All right, so sounds sounds like a really good weekend, you know, a productive weekend, working advancing advancing in the platform and also resting. So, very nice. Um in the case of um, Rafael, tell me Rafael, what are your plans or expectations for this weekend? Ah, uh, good night. Uh, well, I I do not have any plans uh because in my house always uh there's something to do and i've noticed that <laughs> and maybe uh, visit my 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 family and 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 go to the mess okay now that's that's Yeah, very nice. Me he fijado en eso, sabe que siempre, o sea, los dos meses o las dos veces que hemos trabajado juntos en que casi nunca hay planes específicos, pero Francisco, bueno, perdón, Rafael, casi siempre termina haciendo varias cosas durante el fin de semana, así que that's good. Yeah, that's very, very good. Um, all right, so thank you very much, Rafael, for sharing your ideas for what may happen during the weekend. Um, okay. how? How about Aristides? What are your plans or expectations for this weekend Hello, hello, Aristides? Sorry, it's <laughs> all right, mute. <laughs> oh, okay. But, uh, tomorrow, Saturday, I will be like the uh, Ceniscient. <laughs> <laughs> oh, okay. No, se sé, lavando, haciendo limpieza, doing, doing uh, homework. Se dice no, mm -hmm. yes, no the homework. Yeah, homework. In the in the Sunday, uh, go to the go to the Cerro Verde for breakfast with my family. Okay, that is fancy. Yeah, going to Cerro Verde for breakfast. Very good. Yeah. Um, you know, I have seen some videos. I have been to Cerro Verde, I think, twice. Now, the problem has been that the first time I went, I went with, with some neighbors and my family. And that neighbor, she always brings food. Whenever she travels, she brings food along. Like, she never buys food. So she has like her own sandwiches or, you know, whatever kind of food, but she always brings food. Pero um, so but, I... but, but right uh -huh. ahora uh -huh. hay un restaurante, en casa de cristal. Eso es lo que uh -huh. yo quería mencionar. O sea, que la primera uh -huh. vez fui con, eso, con ella, ¿verdad? Con la vecina. Entonces ella traía su comida. Ella, o sea, no nos dejó comprar comida porque ella traía comida. Es una señora, así que no le iba a decir que no. Um, then, the second time I went with my classmates. And I remember that the the, the, the the thing that happened is that we decided to climb Isalco, So we didn't have lunch because, I mean, we were climbing. So it was like when we finished the climb, we got on the bus right away and went to Coatepeque. So I didn't have the chance to go ahead and eat in Cerro Verde. And I, I went one more time, but that time was with friends but the pro i mean friends and students sort of the problem was that they also wanted to go to guatepeque to have lunch there so i didn't have time either to go ahead and eat there but the, the the thing that i want to share is that i have seen that there are some really good restaurants in in cerro verde but i have never had the chance to try them so i am really eager to go once again and have a chance you know to go ahead and try all those um delicious foods that i've seen getting prepared there in in cerro verde yeah i want i want uh uh um, walk uh volcano santa ana oh really Maybe. yeah oh cool yeah but the only difference is that when you're going to do that you have to say climb see Cuando hablamos de eso, se... bueno, climb. en ese caso sería hike, oh. en ese caso sería hike, perdón, hike, sería hike. hike, ajá, hike, yeah, yeah. sí, porque hike. el de Isalco es más climbing que hiking, porque es un poquito más eh, empinado, más empinado, ajá. ajá, entonces por eso es más climb, creo que ustedes, en la clase de ustedes anteriormente, creo que es que había explicado eso, o sea que el walk es algo más plano, hike yeah, es cuando yeah. es algo ya más o hike. menos como de 25 a 45 grados, más o menos, y ya algo más empinado que eso ya sería una climb verdad que es básicamente escalar así que ya yeah, sería so, hike yeah, yeah it hike. will be hiking so yeah it will be great you know that's also a thing that I would like to do I have never been to um, Coatepeque. así se llama también el, el volcán no no y creo verdad Ila Matepec, Ila Matepec, yes. yeah so i've never been to ilamatepec i have only been to isalco but i have seen some really really nice pictures of ilamatepec so me, too, like me to... too me too me uh, too uh, uh, isalco is so hard yeah so it hard. is really hard because yeah, you have to really hard you have to decline um, in, the, in, the, in the rock yeah and they are really like sharp so you can easily get hurt like if you're not careful, you can easily get hurt. but the thing that i found really hard about climbing isalco was that you have to declimb cerro verde, then climb isalco, then declimb isalco, and climb once again cerro verde. so like, wow, it's, wow. It's four things in a row. Mm -hmm. Pero bueno, igual. so <laughs> uh, moving on, we're not going to hear from... sorry. so tell me, sorry, de cardona, what are your plans for this weekend? Good night, teacher. Right. My my plans for the weekend is it's going to the Planes de Rentero. Uh, Saturday. Okay. And Sunday. And Sunday yeah, possible the beach oh very good so if you have a chance that will be great you know going to the beach uh in this hot winter will be great because i mean we really haven't well, at least here in 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 the western western side of the country we haven't really had a lot of rain in the last couple of days so yeah it will be really good to go to the beach for a while yes yeah so hopefully you can hopefully you can go all right. thank you for sharing. sorry. You're, well, you're very welcome. all right. so let's hear now from sulma. how about you, sulma? what will be your plans or expectations for this weekend? good night. Uh, my plans for tomorrow is uh, i'm going to buy things for my business and supply. okay. and on sunday, uh, we will. What is yours? Oh, all right. Very good. Sounds like a really nice plan for the weekend as well. So great. I hope you can all make it all happen. Very good. Thank you for sharing. Um, Now let's Thank hear you. from Imelda. How about you, Imelda? What will be the plans you have for this weekend? Um. Good evening, Ed. Good evening. My plans. Uh, first, Saturday I have to work, and Sunday too. But I hope finish to build the puppies' houses. Mm -hmm. And Sunday I hope to uh, maybe cook a banana pudding. Oh, at afternoon. Yeah, that sounds like a really nice work. All right, yeah, it sounds like a really good plan, you know, making some pudding some and also um, finishing building, ahí esa es una, una diferencia, sí, cuando vamos a hablar de, okay. de, de cosas como esa, actividades como esa, podemos utilizar los gerundios, en lugar de decir finish to build, podríamos decir finish building, sí, finish um, oh, okay. building your puppy's house, uh, so yeah, finish building, oh wait, Ahorita lo voy a. Uh, my bad. Build. There we go. So, yeah, finish building. Porque el detalle es que, a ver, cuando colocamos um, infinitivos, que es cuando usamos el to, sí, plus verb, eh, a veces eso hace que sonemos menos naturales utilizando el, el idioma. Entiendo. Que, o sea, de hecho está bien, porque no es una mala oración, o sea, no es que esté mal 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 dicho, ¿verdad? Sino que es como un poco más de escuela, digamos. Ese tipo de, 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 de oraciones bueno. se, se nota más como que es aprendido, ¿sí? O sea, no tan natural. Ok. Ajá. Entonces, el, el utilizar los gerundios, que sería el caso, ¿verdad? Utilizar el building, eh, suena mucho más natural, como más de... Yo tengo confianza con el inglés, porque... Esa es una característica que se nota mucho, o al menos eh, desde mi lado, ¿verdad? Siento que lo puedo notar cuando alguien utiliza bastante los infinitivos que dicen to this, to do that. Es porque tenemos miedo porque como el problema es que los, um, los gerundios no existen necesariamente en español. Entonces tenemos miedo de que eso va a sonar raro, ¿verdad? A la hora de decirlo en inglés, sí, porque o sea, ahí estamos. Si lo traducimos directamente, diría, usted quiso decir voy a terminar de construir, ¿verdad? La casita. Entonces, pero si lo digo así, finish building, suena como si voy a decir terminar construyendo, sí. En lugar de decir de terminar de construir, eh, yo entiendo como terminar construyendo. Pero el detalle con los gerundios es que como tienen un montón de funciones, sí funciona para decir terminar de construir. Así que, um, okay. pues sí, verdad. Solo para sonar mejorcito, podríamos hacerlo de esa forma. Finish building. Okay. But okay, okay, very good. Yeah, and I hope you can make the pudding because yeah. it is a very, very good um, dessert. At least for me, it is one of my favorite things to have whenever I have pastry. So great. All okay. right. Um, how about Jessica? What will be your case, Jessica? What are the plans you have for this coming weekend? Hello, teacher. Hello, hello. My happening the weekend and tomorrow I will go to the bar and play soccer with my son um uh sun -huh. and sun some, no planet um the house oh okay, so yeah, tomorrow then to go play soccer is it like a game or is it just for fun um oh okay the training session all right so yeah it it sounds like a really nice plan you know i like that that here i mean in, in our country more and more families are getting involved into like a sports and like taking their kids to sports because that's something great something we i mean at least in my region people don't really do it like whenever kids want to play Families just tell them like, okay, go. But we don't really like follow the processes for, uh, for the children. So very good. I hope it goes well, and I hope also that he performs very good. See. So thank you, thank you for sharing, Jessica. All right. How about Rebecca? What about you, Rebecca? What will be the plans that you have for this coming weekend? For tomorrow, all day okay, I don't have plans, but. At night, my cousins and me are going to watch uh, movies. Oh, cool. What movie are you guys planning to go watch? What, planning to go see? Uh, Harry Potter. Oh, really? Oh, so you're going to be oh, watching it like at, at, at home? Yes, at home. Oh, okay. So you're going to watch all the movies, all the Harry Potter series? Yes. Okay, y van a hacer maratón de noche o van a, a descansar? Uh, We going to start at six o'clock. Uh -huh. And until you finish. Maybe. Okay, okay very good. And maybe tomorrow, no, at, at Sunday, going to finish. All right, that sounds really good. You know, me gusta que los últimos dos comentarios son muy de transculturización. No sé si ustedes conocen ese término eh, que de he hecho. Aquí no es tan recomendado que lo mencione tanto, ¿verdad? Pero lo de la transculturización es como cuando nosotros hacemos cosas que de alguna forma son prácticas comunes de la cultura que nos interesa por el idioma que estamos aprendiendo eso de hecho o sea, ese tipo de maratones si bien es cierto que aquí ya se convirtieron también en algo común o sea es algo que nació bastante en Estados Unidos más o menos eh, creo que con la primera saga que eso nació fue con la saga de Star Trek pero las viejitas eh, que las personas amigos verdad fanáticos de la de la misma de las mismas películas se reunían perdón para poder ver todas uh, o sea desde el principio entonces yeah, that's something great. So I hope you guys can make it. And uh, in my case, I have tried to do that a couple of times with the Marble movies, but they are too many already, so it's basically impossible to do it because you will need a really long time to go ahead and do something like that. But okay, so um, I'm not sure. Alejandra, did I ask you already? No, teacher. <laughs> okay, so tell me, what are your plans for the weekend? Uh, well, this weekend I rest <laughs> all weekend because my my week are very tired in the at the work. So oh. I only rest and watch TV. <laughs> yeah, very nice. You know, it's important to go ahead and rest to go ahead and, and get in some some you time instead of uh, you know doing like shows or things like that so very good very very good so in my case guys this time around for this weekend i don't necessarily have any plans because as i mentioned yesterday i am with covid so yeah the only thing i can do is just continue watching series um, so probably that's what i'm going to do um, watching some movies, maybe getting to um, to watch some series, and yeah, just taking care of myself and my sisters. So yeah, well, anyway, um, this evening I mentioned that we're not going to be working too hard on the activities from the platform. However, we are still going to be covering a couple of things. Um, this right here was the topic related to stress and rhythm. If you guys remember last night we were practicing this conversation which was about well the wedding day and the pictures that were taken during the wedding day but there are a couple of important sentences in the whole um, conversation here we have them all for example the first one of them is when people get married in japan they sometimes have the ceremony at a shrine so what is important here is to understand or to find out when to use stress. If you guys remember, stress in English is basically the same as if you have an uh, acento in Spanish or um, a tilde to some extent. However, it is not as easily um, understood or seen as it is in Spanish because in Spanish you you have or we have. That representation, the sign that we know as the tilde, but in English it does not exist. Therefore, all we have to do is to pay attention to when do those changes changes in the pronunciation take place. So, for example, in the first word that is uh, stressed, in this case, aquí no se va a decir accented, sino que se dice stress, verdad? Eh, Se los aclaro porque, o sea, en español es acento, entonces podríamos querer decir acentuada, pero no necesariamente, porque accent en inglés solo se usa para hablar acerca como de las variaciones que tiene cada uno de nosotros a la hora de utilizar, verdad, eh, el idioma. So the first one that is going to be a stress or the first syllable is going to be the first syllable that builds up the word people. If you notice, there is a lot of stress on the e people. People. That's how you're going to pronounce that word. Then we have the next one married. Married. It is not a huge difference, not like in people, because people actually sounds like a difference. Married is not that huge, but still, you can notice that there is like a decline when you are um, pronouncing the word married. And then for the word Japan, the stress is at the end. And that is something also kind of interesting about the word Japan because you get to pronounce the last N, the, sorry, the last A, as if, we, as if it was like a double A. See, sí, la última A en la palabra o en el, en el nombre Japan, por lo general se pronuncia como si fuesen dos A, o sea, una A larga, así, Japan, Japan. Um, so, yeah, that's for, for Japan, it is at the end of the word. And then for sometimes, Sometimes the reason why, and this is something very common. This is something that happens very often in English. Uh, is that when you have s's, anytime you're going to have an s in in a word, it is very possible that there is where you're going to find this find the stress. O sea, eso es porque la s en inglés es una, una letra que arrastra bastante el el sonido. Entonces es muy muy común. que se encuentre cerca donde la s está el el stress verdad o el acento sí la mayor fuerza de entonación en en las palabras entonces sometimes sometimes entonces ahí verdad se fijan que más que todo es por el sonido de la s no tanto la o no es que decimos sometimes sino que sometimes sometimes sí so that will be the stress for that one then it is basically the same here because the pronunciation or the sound That comes from a C is very similar from the S, the ceremony, ceremony. It is shorter because that is something to highlight, it is a shorter um, sound, sí es algo bien importante también, que la, la pronunciación entre la S y la C se parece bastante, pero no es igual. La de la S es mucho más arrastrada, mucho más larga, en cambio la de la C es como un poco más en corto, ¿verdad? Ceremony, pero still. it does make a difference um, to also steal the show in that case. So ceremony and shrine, shrine. Here, the reason why the uh, stress is uh, with the E, I mean the I, is because we have an R right here. And Rs are also known to, um for dragging some attention towards them or like a stronger sounds towards them. Therefore, that is why the higher stress is going to be right after the R. So shrine. And that's where the higher stress is going to have to be placed. So this is simple. We already know what um we are facing here. I mean it was already marked. So when people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. We already know what are the words that have the higher um, rhythm. Now, I want you guys to find which of these um, words in all of these sentences have those differences in stress. When we talk about rhythm, what we do is normally that we have like different paces at which we're going to be pronouncing things. Sí, o See, Con las dos cosas, ¿verdad? Tanto con el estrés como con el rhythm, es que el estrés principalmente se refiere a la acentuación, a la fuerza que le vamos a dar a algo a la hora de pronunciarlo, en cambio el rhythm va a ser a la velocidad, ¿sí? O sea, el ritmo se refiere a eso, a la velocidad, qué tan rápido pronunciamos algunas cosas, entonces casi siempre se va a marcar una diferencia en estas oraciones que de hecho acá tenemos ya ejemplo verdad de lo que les decía o de lo que vamos a estar eh, revisando en un momento que son las oraciones con subordinating conjunctions sí cuando hablamos acerca de eso de las subordinating conjunctions estamos hablando acerca de oraciones que están divididas en dos partes um, una parte que es una independent clause sí o sea o es una las clases en inglés, lo voy a escribir acá abajo, porque no es class, sino que es uh, esto, class, ¿sí? Estas clases, básicamente es lo que se refieren esas secciones de la oración. O sea, porque una oración completa sería, ¿verdad? Esto al decir, after the ceremony, there is a reception with uh, family and friends. Pero esta de acá sería una class, que es una sección de la oración misma. Y esta otra, after the ceremony, sería otra clase. Entonces, para oraciones sencillas o, sí, para oraciones normales, vamos a tener dos clases, solamente dos. Hay oraciones compuestas, mixtas, que esas incluyen hasta tres, cuatro clases, pero en este caso solamente vamos a estar trabajando con dos. Eh, entonces, una de ellas es independiente. ¿A qué se refiere cuando hablamos acerca de una independent class? Las independent classes son eh, las partes de la oración que funcionan bien por sí solas. ¿sí? Hay partes de una oración que, por ejemplo, si yo les digo, va a ir a la fiesta, o sea, mmm, pueda que funcione, alguien puede decir, más o menos tiene sentido. En español pueda que sí, ¿sí? en español pueda que sí, pero si... Por ejemplo, yo les digo, si el vestido viene a tiempo, va a ir a la fiesta. En ese caso ya tenemos una oración completa, ¿verdad? O sea, ya entendemos eh, la totalidad de, de la oración. Aunque en ese caso me equivoqué, porque de hecho el decir va a ir a la fiesta sería independiente. Sí, el decir si el vestido viene a tiempo es que sería la oración o la parte de la oración dependiente. O sea, porque si yo solo digo, si el vestido viene a tiempo, no dije nada. Sí, o sea no hay ninguna eh, explicación completa o ningún motivo, ningún sujeto básicamente no doy a entender nada con esa parte de la oración, lo mismo acá o sea si yo digo after the ceremony sí o sea si yo solo hago ese comentario, o sea, porque aquí no estoy diciendo verdad, si por ejemplo, alguien me dijo vamos a ir a la fiesta o vamos a a a comer sí. O sea, si alguien preguntó algo así, claro, yo puedo decir con total certeza, after the ceremony, sí, después de la ceremonia vamos a ir a la fiesta, después de la ceremonia vamos a ir a comer. Pero si de la nada, a mí se me ocurre decir, o sea, como un comentario, after the ceremony, eso no tiene sentido. Sí, o sea, eso no puede entregar un mensaje por sí solo. A eso se le conoce en inglés como una dependent clause, ¿sí? o sea, o una eh, sección dependiente de la oración. Eh, por otro lado, la otra parte, there is a reception with family and friends, esa es independent porque esa de hecho marca una idea completa, ¿sí? O sea, esa puede ser una oración por sí sola sin ningún problema. O sea, yo puedo compartir esa opinión nada más o esa idea, ¿verdad? Hay una recepción con familia y amigos. Sin problema, yo digo eso y eso tiene todo el sentido del mundo. Pero si solamente digo, after the ceremony, I'm not making much sense. Um, pero entonces esto es eh, lo que les decía aquí esta parte de acá es la que vamos a entender cómo eh, lo que tenemos acá la conjunción sí las conjunctions en sí a lo que se refieren es a las palabras que utilizamos para poder unir verdad eh, las las oraciones o las ideas hay dos formas en cómo se van a usar Sí, habrá dos formas en las que ustedes van a poder utilizar estas la primera y que es bastante común es cuando la conjunción está al principio del comentario entonces o al principio de la oración es lo que podemos ver aquí after the ceremony ¿cuál es la regla que se debe recordar cuando utilizamos la conjunción al principio? bueno, el hecho de que se debe incluir una coma cuando terminamos esa eh, clause ¿sí? o esa parte de la oración debemos concluirla con una coma y después de ahí vamos a agregar ya la independent clause, que sería la parte independiente, ¿verdad? Como la idea central de nuestra oración. Más adelante vamos a estar construyendo algunas oraciones más con esto. Este es un tema, bueno, lo de las clases y, y los conjunctions es un tema un tanto complejo, pero que es importante, por eso mismo que lo estoy explicando más que todo en español, o sea, para que quede claro de una vez, ¿verdad? Porque pues es un tema gramatical directamente. Um, por otro lado, vamos a movernos al siguiente ejemplo, tenemos este de acá, si ustedes se fijan, una vez más tenemos aquí un adverbio sí, pero que en este caso lo estamos utilizando el adverbio como una conjunction eh, porque nos va a ayudar, verdad, a unir las dos ideas, las dos partes de la oración so we have, before, before the guests leave, ¿sí? otra vez esto, si yo lo digo como un comentario sin contexto, before the guests leave, antes que se vayan los invitados ¿Qué significa? O sea, no tiene ni. Bueno, tal vez tenga pies, pero no tiene cabeza. Entonces, o sea, no se logra entender del todo por qué alguien diría antes que se vayan los invitados. Y como les digo, sin contexto, porque diferente si alguien les preguntó, ¿a qué hora se va a partir el pastel? Oh, before the guests leave. Ahí sí ustedes pueden usar esa, esa oración o esa respuesta, ¿sí? pero no estoy usándolo yo de esa manera, sino que aquí es simplemente como un comentario que de la nada. A mí me nació hacer acerca de, de la boda, ¿verdad? O de la recepción o del día en el cual X o Y persona se casó. Entonces, before the guests leave, makes no sense on its own. Now, if you say, before the guests leave, the bride and groom give them presents. The bride and groom give them presents. Eso significa que antes que se vayan los invitados, la novia y el novio les dan regalos. Sí, la novia y el novio les dan regalos. Ahora, esta de acá es una de esas independent classes que, si bien es cierto que es independiente y puede funcionar como una oración eh, individual por sí sola, es de esas independent classes que son un tanto débiles, ¿sí? O sea, porque esta no necesariamente nos entrega tampoco una idea completamente cerrada. O sea, si yo solamente les digo, la novia y el novio les dan regalos, como que también, ¿verdad? Nos deja un poco a deber. Es cierto, es una oración, al menos en, desde el punto de vista estructural, gramatical, es una oración completa, pero eh, le falta algo. Y eso es lo que va a agregar esta eh, eh, dependent class, ¿sí? esta otra parte de acá. Eso es lo que viene agregando al final, ¿verdad? Como esa información extra que nos hace falta. Eh, estas oraciones. Ahorita los voy a, re a reestructurar para que ustedes vean cómo se pueden hacer de la otra forma, cuando no se utiliza la coma en el medio. Sería, por ejemplo, um, the bride and groom give them presents. Bueno, no, sería, no sería give them, sino sería give the guests, ¿sí? Give the guests presents before they leave, ¿sí? Hay algunos cambios que se van a tener que hacer porque claramente no vamos a poder dejarla de la misma forma exactamente, ¿verdad? Entonces sería: Before, um, sorry, the bride and groom give the guests presents before they leave. ¿Por qué no coloco aquí give them presents before guests leave? Porque, recordar eso también, cuando utilizamos los um, pronombres, lo hacemos siempre después que ya se mencionó al sujeto o okay, que ya se mencionó el nombre. En este caso, aquí yo no había mencionado en esta oración los guests, así que por eso no puedo decir give them, ¿sí? Tengo que mencionar primero quiénes son esos them. Entonces, esos them son los guests, así que primero tengo que mencionar los guests y luego, aquí sí ya lo puedo reemplazar en lugar de decir before the guests leave, ya os digo solamente before they leave, ¿sí? Antes que ellos se vayan. Así que... Eh, son algunas cosas, ¿verdad?, que van a cambiar. O sea, no es que va a ser exactamente igual siempre. Algunas oraciones, como por ejemplo la primera, es así, eh, básicamente, ahorita que la hagamos, creo que es así de una vez. Se puede eh, hacer como la transferencia sin hacerles tantos cambios más que eliminar eh, la coma y colocar, ¿verdad?, la primera sección en la segunda parte. Sería, por ejemplo, esto. Sí. There's a reception. There is a reception with family and friends. With family and friends. After the ceremony. Ajá. Esta es una que no necesariamente tiene que recibir ningún cambio. After the ceremony. Okay, Entonces, si se fijan, eh, aquí no fue necesario eh, cambiar básicamente nada de la de la oración, ¿sí? O sea, de las dos partes, ¿verdad? Lo único que se hizo es que se cambian de lugar, pero eso será un trabajo, o sea, que no necesariamente ustedes van a tener que hacer, eso solamente se los explico para que tengan claro cuáles son como las dos formas de poder utilizarlo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué se puede usar de forma distinta? Bueno, se hace para darle eh, importancia en muchas ocasiones a la idea principal, ¿sí? Porque, o sea, si ustedes, por ejemplo, eh, se ponen a estudiar ahorita y se ponen a repasar un montón de cosas, es muy probable que lo último que repasen sea lo que se les quede y no lo primero. Probable, no es probado, pero es probable que así suceda, ¿verdad? Que lo último que ustedes estuvieron leyendo sean lo que, lo que más van a recordar. Entonces, por eso se hace que a veces eh, estas oraciones se construyen de esa forma. Sí, esto, esto de after the ceremony no es tan importante. O sea, este comentario no necesariamente es lo que importa conocer o lo que importa recordar. Importa recordar que hay una recepción con familia y amigos. Entonces, por eso se construyen estas oraciones de esta manera, para que la parte importante de la oración quede al final y así la parte menos importante, que lo único que hace es agregar algunos detalles a la misma oración, se colocan al principio de la misma. Esto se puede hacer. Siempre y cuando estemos usando alguna de las tantas subordinating conjunctions. En un momento las vamos a estar viendo también. Um, por otro lado, en este caso aquí también se fijan ustedes, ¿verdad? Esto es importante, puede que sí, es un detalle de la oración, pero no es tan importante como el detalle de mencionar, ¿verdad?, que eh, la novia y el novio les dan regalos. Sí, o sea, les dan regalos. Obviamente aquí estamos hablando de los invitados, porque ya al principio de la oración se ha mencionado. Entonces, y eso es lo que sucede aquí también. O sea, si ustedes se fijan, before the guests leave, sí, o sea, esto aquí ya incluimos a los guests. Por eso tenemos la libertad de en esta sección solo decirlo o mencionarlo como them. Y una cosa, saben ustedes, algunos de ustedes, por qué no coloqué aquí before them leave y no y, y, o sea, perdón. No dice before them leave, sino que before they leave. ¿Alguno de ustedes tiene una idea del por qué es así? O sea, ¿por qué se reemplaza este them por un they? ¿O ya se me durmieron? No, teacher. <laughs> ah, pero eh, uno es en español, así como sí, no el problema. Sí, sí, sí. Es, es de ellos, darles regalos a ellos. Uh -huh. Y aquí es el, el pronombre sujeto y el pronombre objeto. Algo así, ¿verdad? El dem es el pronombre objet, objeto, eh, su, objeto objeto y dey es el pronombre sujeto. Uh -huh. Exacto. Ese es el detalle. El detalle es que va aquí los invitados van funcionando ya como objeto ¿sí? de, la, de la acción que realizan. Los, los novios, ¿sí? Entonces ellos son básicamente los receptores de la acción. Por eso es que se menciona de esta forma, ¿sí? Porque aquellos son los receptores de esa acción. Por eso se usan como sujetos, oh, perdón, como, como objetos de, del verbo. En este otro caso, lo que pasa es que aquí, o sea, no se coloca la coma, pero hay una coma imaginaria, digamos, en esta parte, porque ustedes saben... Que, o sea, hasta aquí llega la oración importante, ¿sí? O el dato importante llega hasta ahí. The bride and groom give the guest presents. Eso es lo que importa conocer. Ahora, esto otro ya es un detalle extra. Y por eso mismo, este they, ¿sí? Es básicamente el sujeto de esa segunda parte de la oración. Y por eso se va a utilizar este pronombre, ¿sí? O sea, este es el que se llama pronombre, como bien mencionó usted, pronombre sujeto. Entonces, porque esto o sea, representa la acción, eh, o ellos más bien son los que van a realizar la acción de irse, ¿verdad? Entonces, ellos son lo, los como importantes en esta última parte, antes que ellos se vayan, ¿sí? Before they leave. Y otra cosa, que siempre que utilicemos estas conjunctions o que utilicemos eh, adverbios así se va a usar también el pronombre, ¿sí? O sea, no se va a ut utilizar el objeto, sino que será el pronombre. Así que, eh, o el pronombre sujeto. Por eso es que se hace como ese reemplazo, ¿sí? Aquí es porque ellos están recibiendo la acción de parte de, de los novios y en este caso ellos son los que van a desarrollar la acción, son los que se van a ir de la fiesta, así que por eso tenemos que ponerlo de esa forma, ¿verdad? Um, o sea, son cosas complejas es, yo entiendo que tal vez ustedes, o sea, no, no están no se inscribieron en esto para recibir clases de, de gramática, pero a veces es bueno que tengamos al menos una idea, ¿verdad? de por qué, cómo, o de dónde sale esto o, o lo otro um, pero bueno, también porque ya, ya les voy a pedir que hagan ejemplos ustedes eh... uh, Teacher, sí, dígame. excuse me uh, la palabra before entonces sería como una Cláusula como, como, una la unir, uh -huh. como una transición, como una transición, una transición entre una cláusula y la otra. Entonces cláusula es, es la oración y, la, y las palabras de, de unir, de, de la unión de estas dos oraciones eh, pueden ser adverbios o. Ajá. o A ver, principalmente son adverbios o son conjunciones como estas que están todas estas de aquí. Ah, okay. Ajá, todas esas de aquí, todas esas conjunciones son las que marcan esa diferencia entre como la parte principal que sería la la cláusula independiente de la oración uh -huh. y uh -huh. la cláusula dependiente que es esta otra, ¿verdad? O sea, porque es okay. lo mismo una vez. Repito lo que les le mencionaba anteriormente. Si uh -huh. yo solo digo before they leave no uh -huh. no tiene sentido. Si antes que se vayan, pero ¿qué? Antes que se vayan ¿qué? O sea, uh -huh. así de la nada, ¿verdad? No tiene sentido. Uh -huh. En cambio el solamente decir Um, el novio y la novia le dan regalos a uh -huh. los invitados. Eso uh -huh. tiene sentido. O sea, uh -huh. yo eso lo entiendo, ¿verdad? Que el novio y la novia le dan regalos a los invitados. Ya esto solamente es el agregado, ¿sí? O sea, es la, okay. la cláusula dependiente que funciona como agregado, como un detalle extra, ¿verdad? Para poder okay. saber la acción completa. Ok, thank you. Uh -huh. You're very welcome. Muy bien. Um, ¿Alguna otra duda? Ahorita que estamos en esto, no sé si tienen alguna otra duda que les haya surgido. De esto va a venir en el examen. No, ya de veras. Eh, ¿Alguna duda que puedan tener acerca de estas oraciones? Eh, teacher. Sí, dígame. Eh, excuse me. Um, la segunda oración donde there's a reception with the family. Ahí la la unión sería an friend after. after the ceremony. After. After. Sería, after ah después de la recepción de la familia y los amigos ajá mm -hmm. okay. after okay. the ceremony sí okay. el motivo es porque and no es la conjunction aquí es porque mm -hmm. and en este caso no está funcionando necesariamente como conjunction sino que solo está agregando funcionando perdón como palabra de agregado o sea palabra okay. de eh, de lista Sí, uh -huh. Uh -huh. porque aquí lo que estamos okay. haciendo es una, una lista corta, ¿verdad? Solo mencionar uh -huh. familia y amigos. Por eso uh -huh. no, no es la conjunction and, sino que okay. sería after. Uh -huh. okay. okay, thank you. Pero sí hay muchos casos en los que and llega a funcionar como la, um, la conjunction, pero en este específicamente no, porque funciona más. La función que está cumpliendo es para hacer una lista corta, ¿verdad? De las personas de quienes está, se está hablando. Muy bien. Uh, dígame, Maritza. Eh, teacher, eh, ¿quiere decir que guests se ocupan nada más en invitaciones, en ocasiones de fiestas, nada más? Eh, no. Sí, guests, así de esa forma, se, no solo en fiestas, porque, por ejemplo, eh, si yo tengo alguna reunión, digamos, y tra traigo a un ponente invitado. Sí, o sea, yo también lo puedo llamar guest. Eh, pero el, en sí, guest, o sea, se va a referir, ¿verdad? Espérame. También para el anfitrión. Ajá. Para el anfitrión no me refiero al, 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 al de la fiesta, sino como a quien va a ser como el maestro de ceremonia. Oh, no, no, no. Sorry, sorry, sorry. No, ese es el host. My bad. Ese es el host. Se parece la palabra, pero no necesariamente. Ahorita la acabo de ver en el chat. Ese es host. De hecho, de hecho, yo también estaba confundido con eso. Sí, ese es host. Se parece. Pues sería no. teacher en el momento, digamos, en ese momento, usted sería guest por la reunión de inglés. Ustedes son los guests, sí, y yo soy el host, por decir así. Ok. Uh -huh. Ustedes serían guests y yo soy el host. Um, entonces, eh, guest. Puede ser siempre que ustedes, eh, por algún motivo, están invitados a algo o son parte de algo, pero tal vez no sean ustedes quienes sean los, los líderes, digamos, o los que tengan la batuta de esa actividad. Y la persona que lleva esa batuta va a ser el host, ¿sí? Host and guest. Y también, o sea, por ejemplo, si ustedes invitan a cualquier persona a su casa, ustedes son hosts, son anfitriones. Puede ser esto para una fiesta. Puede ser esto incluso cuando ustedes tienen a alguien viviendo en su casa, o sea, le dan la, la chance a alguien que viva con ustedes por un tiempo, ustedes en inglés son hosts, ¿sí? Eso se los digo porque, o sea, en mi caso yo tenía host families, que son, eran familias anfitrionas, eh, que eran las personas con quienes yo vivía, ¿verdad? Y yo era un guest para ellos, sí, era un, un invitado básicamente. Entonces, pero no solo en fiestas, esa es la cosa que quería que, o quiero que quede clara, que no solo en fiestas, sino casi que en todo evento, en toda situación en la cual ustedes cumplan como ese, esa característica, ¿verdad? Que es, están allí, pero no necesariamente son ustedes quienes dirigen lo que, lo que esté sucediendo. Ok, bueno, pero antes de pasar a hablar acerca de las conjunctions, quería que hiciéramos la uh, cuestión esta de, Um, la pronunciación, sí, encontrar el stress que era lo que por lo que empecé a explicarles todo eso. A ver, en esta primera, sí, after the ceremony there is a reception with family and friends. ¿En cuáles de las palabras encontrarían ustedes que existe o existiría stress? ¿Cuáles creen que pueden ser las palabras de esta primera oración que tengan stress? ¿Y en cuál de las de las diferentes um, sílabas? lo colocarían. Si gustan, podemos leerla un par de veces, ¿sí? O sea, la, mm -hmm. se las leo yo y la leen ustedes y ya después pueden ir definiendo dónde lo van a ir colocando. Ok, puede leerla entonces la primera, dos veces cada una. So, after the ceremony, there is a reception with family and friends. After the ceremony, there is a reception with family and friends. Before the guests leave, The bride and groom give them presents. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests usually give money to the bride and groom. The guests usually give money to the bride and groom. Muy bien. Ahora, ya habiendo escuchado las oraciones y haciendo su propia lectura a ustedes, Eh, vamos a empezar con Francisco. Dígame, Francisco, encuentra en esta primera sección alguna parte que tenga estrés, o sea, que tenga así como un acento distinto, una una fuerza eh, que se marque dentro de las demás sílabas. Yes, yes in ceremony. In ¿En cuál? Perdón. En ceremony. ¿Cuál sería la que la que encuentra usted como la la que es diferente? La primera sílaba, sir. Sir, oh. Ceremony. Okay, aquí digamos esto. Uh -huh. Sir. Vamos a marcar todo esto para que uh -huh. para que se marque mejor. Okay, ceremony. Muy bien. Ceremony. Very good. Um, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con Zulma? Encontramos en el resto. There is a reception with family and friends. ¿Habrá alguna sección acá Recepto. que tenga stress? Reception. Okay, and reception. ¿Dónde cree que está el stress en reception? Se 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 mm -hmm. Very good. Reception. Allí en la P más que todo es donde cae la fuerza. Reception. Sí, very good. Mm -hmm. Reception. Very nice. Thank you. All right, how about um, Alejandra? Do you find any other stress sections in this mm -hmm. sentence with family and friends? Are there any stress sections there? Um, friends. Okay, friends. Where do you find it here in friends? Um, the first syllable. The first syllable. Friend. Mm -hmm. Uh -huh. Friends. Friends. Esto um, se da... mm -hmm. Family, no. <laughs> family, oh, yes. no. I don't know. You tell uh, me. Family. Maybe at the last syllable, Lee. Okay. We're going to try it then. Um, vamos a leerlo ahora entonces. After the ceremony, there is a reception with family and friends. Is that okay? <laughs> este, no. no, no, verdad. Family. Entonces el family, sí, family lo tiene también. Es que hay hay letras en inglés que básicamente nos dan esa fuerza, así como en español, verdad. Que tenemos bastante fácil identificar eh, cuando tenemos la las sílabas, más que todo en la en las agudas, sí. Wait, sí, creo que las agudas eran. Eh, o sea, si hay, por ejemplo, presentación, comunión, reunión, o sea, sabemos que en la, en la última, ahí va la, 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 el acento, ¿verdad? Sí o oh, sí. Entonces, en este caso, son letras en inglés. ¿sí? Sería el caso de la S, la C, son dos de las más fuertes, la P también, y si hay una C y una P cerca, sin duda que por ahí va, va el estrés. El, el, el eh, creo que ya les dije que la F. Entonces, y aquí se queda marcado, ¿verdad? Family, ¿sí? Family. Friends. Friends. Entonces, ahí se genera el, el punto principal de la pronunciación. En palabras cortas, como esto de after, ¿sí? Casi nunca hay. Algunas personas que son exigentes le pueden querer poner aquí, en el er, after. Sí, pero no es necesario. Aquí lo que pasa es que la R es un sonido fuerte, pero no es que ustedes van a tener que hacer ninguna acentuación diferente. La R por sí sola ya hace esa función. Para lo del ceremony, por lo que yo decidí marcar dos, es porque aquí es una, un, un stress compartido, porque esta E, el ser, sí, es también importante, pero... La fuerza principal la van a tener en, en esta nada más, en Sir, ¿sí? Pero esta última E también tiene algo de fuerza. Por eso sería Ceremony, ¿sí? So there is a reception. Una vez más, a pesar que esta es una R, porque sí es cierto que es una R, pero la conjunción entre la C y la P da mayor fuerza o, o atrae mayor fuerza. Entonces va a ser Reception, ¿sí? Reception. Eh, then we have. Family, una vez más, ya le dije, ¿verdad? Las Fs tienen bastante esa, esa cualidad, ¿sí? Family and friends. Y si ustedes se fijan aquí es casi lo mismo, Si Esta de people es una P, la P es fuerte. Um, para lo del married, por lo que pasa con married más que todo es... Por la, 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 la cercanía que hay entre la M y la R. Que la R, ya les dije, ¿verdad? Es una fuerte por sí sola. Aquí en Japan, la P es la que hace eso. En sometimes, pues ya lo dije un par de veces, ¿verdad? Es por el arrastre que tiene la S. En ceremony, casi lo mismo, por el mini arrastre que tiene la C. Y then, um, for shrine, ¿sí? For shrine es por la fuerza que llega a tener la R al final de este. Esta, esta sílaba de tres, perdón, este sonido de tres letras distintas. All right. Um, creo que todavía nos da tiempo para hacer más o menos el avance en la última. Ya después nos vamos. Um, vamos a ver. En esta, before the guests leave, there's, the bride and groom give them presents. Escuchemos de parte de Olga. ¿Encontramos alguna en esta primera sección? Before the guests leave. Sorry, and leave. All right, don't then leave. primera, okay. leave. Okay, All right, so there we go, leave. And the guest, uh, little. The, the first. Uh -huh. Good, good. Uh -huh. Okay. Guests. Mm -hmm. All right, very good. So before. The Guests Leave, sí, Guests Leave. Aquí hay una pequeña, eh, ¿cómo poder decirlo? Como intersección de sonidos entre la STS, que eso siempre va a sonar un poco fuerte y extraño y trabado, pero porque es algo bien común en inglés. O sea, cada rato ustedes se van a encontrar con ese tipo de... Um, de sonidos digamos eh, que son complicados y que suenan a veces trabados pero que no, no significa que van a ser fuertes solo por eso eh, en el caso este sí a pesar que no es tan grande como lo mismo que pasaba con Mary guests eh, tiene fuerza en g porque ahí o sea ustedes si lo escuchan guests sí, guests como que viene algo explosiva la, la la palabra verdad en el caso de live lo mismo sí porque es en este live Sí, aquí está, sería una, una sílaba compuesta por estas tres. Li, aquí es donde se, se va a encontrar la mayor fuerza. El v, la V, casi nunca la V recibe um, una gran fuerza. Casi nunca la V es, es una, una letra o una eh, sección, ¿verdad? Donde vaya a estar muy... Estresado, digamos. Pero bueno, hablando de estresado, ya nos vamos a tener que ir a desestresar. Ya ustedes quedan libres. Si sí, hemos terminado entonces la segunda semana, eh, I just have to thank you guys very much for your attention. I hope we can finish working on this on Monday. Um, so, yeah, thank you very much for your time. Thank you for. all the hard work you have done during this whole weekend i mean during this whole week and i hope you can get to rest during the weekend that's what i was going to say so thank you see you monday and have a really good, thank week. You. good night thank you teacher okay bye-bye guys monday.